Hola, hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a esto que es Conexión Grupera. Gracias por acompañarnos como todos los días. Y bueno, como ya saben, ya es una costumbre de nosotros llevarlos a los grandes eventos, pero también acercarlos a los grandes artistas. Y hoy no va a ser la excepción, así es que quédese con nosotros. No se despegue ni un solo momento. La verdad, la agrupación que le vamos a presentar no es buena. Es buenísima, así es que no se despegue, quédese con nosotros. Y voy a presentar a todo el equipo que hace posible este programa, agradeciendo el favor de su atención, donde quiera que se encuentre. De veras, mil gracias. En las cámaras, no hace nada, a veces descansa y necesita ayudante el vato. Está el Víctor Zárate. En el control operativo, en la consola digital, el Juanjón, Juan José Gutiérrez Plasencia. Y de este lado, en los micrófonos, les presento a mi querido Nacho el Bambane. Mi querido Nacho, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Memo? Buenas noches. Pues aquí una vez más, en una emisión más de Conexión Grupera. Pues como dice Memo, hoy tenemos unos grandes invitados que nos estarán deleitando con sus rolas, ¿no, Memo? Así es, gracias, mi querido Bambán, te noto nervioso, le está entrando. No, estoy tranquilo. No, ¿qué pasó? Eso no me entra jamás. ¿Algún día le ha entrado el nervio? No, hasta el momento no, y esperemos que no. ¿Quiere que le entre? No, ¿qué pasó? La primera vez. ¿A ti te ha entrado el nervio? Nunca, jamás. No, somos afortunados. Mi nombre es Guillermo Cos, y quédese de veras, se va a divertir, vamos a tener muy buena música, muy buenos videos. No, estos muchachos, es más, son internacionales, seleccionaron sí. De varios lares, traen un oriental, traen por ahí uno de Nigeria, traen por ahí, no, hombre, son internacionales los muchachos, se van a divertir, traen muy buena música, muy buen cotorreo, quédense con nosotros, los vamos a dejar con un video de estos muchachones para que más o menos se dé cuenta de lo que vamos a vivir esta noche. Ellos son nada más y nada menos que Los Auténticos. De la Tuba. ¿Y el video? Déjeme decirle que el video se llama nada más y nada menos que... ¿Qué es Condenado a mi Amor? Sí. Es correcto. Sí. No, le digo que acá sí. como que arranque. No, es que dije, no vaya a ser el otro, no, pero sí es ese. No, este Condeno a mi Amor. Esto es Conexión Grupera. Conexión Grupera. Porque eres así de preciosa, que al mirarte se me enchina toda la piel. Vas volando como mariposa y no quiero otra cosa que estar donde estés. Porque tienes carita de ángel, te sonríes y pones mi mundo al revés. Porque yo me dedico a soñarte y con solo pensarte del suelo despego los pies. Te condenaré para siempre, amor, a ser dueña de mi corazón. Y te besaré una y otra vez, cada noche hasta que salga el sol. Te condenaré y no habrá perdón, serás mía. Condeno a mi amor. Y puros auténticos de la Tuba, chiquititita. Porque tienes carita de ángel, te sonríes y pones mi mundo al revés. Porque yo me dedico a soñarte y con solo pensarte del suelo despego los pies. Te condenaré para siempre, amor, a ser dueña de mi corazón. Y te besaré una y otra vez, cada noche hasta que salga el sol. Te condenaré y no habrá perdón, sin condición. Te protegeré, no tengas temor. Lo que pidas de mí te lo doy. Te condeno a mi amor.
estamos de regreso. ¿Qué les pareció este video? Bueno, esta agrupación que vieron está aquí con nosotros. Ya los están viendo. Vienen de la fiesta, vienen de aventar el bolo, salieron de padrino. Le bautizaron el chiquillo a mi compa, el mamá. Oye, bueno, qué buenos padrinos agarré para el niño. A ver si se mocha, ¿no? Porque sí, salió que era la fiesta. No, a mi hijo. A mi hijo. Con nosotros, ellos son los auténticos de la Tua. Auténticos de la Tuba, que déjenme decirles que vienen desde lejos para estar acá en la Perla Tapatía en Guadalajara. Están haciendo promoción por estos lares, así es que vamos a preguntar su nombre y qué hacen en la agrupación en cada uno de ellos. Tenemos por acá, nada más en números, ya Francisco Javier en la Tuba, Ramiro Luna, Alex Mariscal, primera audio, Adán Arriola, bajo sexto. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Rojo y toco la batería. En español. En español, tocar la batería. ¿Cómo es? Tocar la batería. Te lleno tu moto. Bueno, pues aquí están estos muchachones, los auténticos de la Tuba. Y bueno, ya lo decíamos, vienen a Guadalajara a promocionar. Ellos ya tienen pues ya algunos añitos en el haber, en este género, en este ambiente. Pero bueno, por primera vez vienen a esta zona a promocionar. Y bueno, me gustaría que le platicaras a la gente que nos está viendo, ¿quiénes son los auténticos de la Tuba? Porque de pronto, ya lo decíamos, en esta zona no los conocen o no los conocemos, pero vamos a saber quiénes son. Bueno, pues primeramente, buenas noches. Agradecer por el espacio que nos están brindando. Auténticos de la Tuba nació en Delicia, Chihuahua, hace aproximadamente seis años. Bueno, ya vamos a cumplir 6 años. Trabajamos de gira por toda la República Mexicana con los señores de la arrolladora Banda Limón y con los señores de la banda MS. Andamos promocionando nuestro nuevo corte que se llama Te Condeno Mi Amor, para todos los enamorados, para todos los... ¿Qué es el video que acabamos de ver ahorita? Es el video que acabamos de ver ahorita, exactamente, viejo. Y pues bien contento, muy emocionado de estar por primera vez en Guadalajara y esperemos que sea la primera de muchos. Así es, bueno, pues ya más o menos ahí se dieron color quiénes son los auténticos de la Tuba. Y bueno, mi querido Bambán, algo que les quiera preguntar, porque lo veo muy... Sí, a ver, queremos saber de dónde es cada uno. A ver, por acá, tú. Michoacán, puro Michoacán, señores. ¿Acá? Aquí es Sinaloa, de Sinaloa. ¿Sinaloa, Nayarit? No, de Guasave, Sinaloa. China, ¿dónde? Del Chuco. ¿Eh? Del Chuco. Soy de Tijuana, de Oaxaca. A ver, me dicen que son de Delicias, Chihuahua, y ninguno es de ahí. Entonces, ¿de qué se trata? No, es que nos fuimos conociendo de proyectos y allá caímos como en la escuela y todo eso. Ya conocí a Alex y pues me imagino que el oriental también. Entonces, la agrupación ahí nació, no, pero sí, ustedes no son de ahí. No, allá, pues la verdad tenemos, pues allá viviendo más o menos como 3 años. Pero allá conocimos al... Porque yo me los imaginaba de menonitas vendiendo quesos en la esquina y todo ese rollo. Cuando me hablaron de Delicias, Chihuahua, con todo respeto, con todo respeto. Pero pues, nada que ver, entonces... Yo soy chola. Oye, el vato es choloscuincle de por allá. Pero bueno, ¿qué viene para ustedes, los auténticos de la Tuba? Ya estamos cerrando el año, pues ya estamos en diciembre. Ya vienen ahora sí posadas, ya viene todo este rollo. ¿Qué viene para ustedes? Pues mucho trabajo todavía, hasta el 22 de diciembre que nos vamos de vacaciones ya acá aquí en sus tierras, y pues echándole ganas, cerrando gira de promoción con gira de trabajo, alternándolos, y para el año que entra pues esperemos mucho éxito, mucho más trabajo, mucha salud y muchas satisfacciones en lo personal y tanto en el grupo. Este vato sí es mucho este vato mucho hablar, sí. Mucho sí. Y se le nota que es de Chihuahua el muchacho. Oye, bueno, los videos de ustedes ya van a empezar a circular por ahí algunos canales del mismo género. No sé cuál es ahorita el que traen para producción. De hecho, déjenme decirles, no sé si le llegaron al precio al Sammy, porque si le llegaron al precio, mi compa Sammy, van a estar en Videorola. ¿A poco? No sé, por acá, mira, se están riendo. Mi Sammy, no sea carajo, bájele. Está muy caro, pero bueno, pero yo creo que sí. Algo así, más o menos, si van a estar en Videorola o no. Que sí, mi querido Sammy. Se va a meter otro billetito más, pero bueno. Entonces, ¿a partir de cuándo? Yo creo que ya de enero, ¿no? Pues ahorita ya cerrando el año con este disco, gracias a Dios. Ya, ahora sí que empezando. Mira, no, los pero videos. ¿Para cuándo el video? Los videos. Está como el Bambana, ¿no? Pero ya empezando el año, empezamos con este video del tercer sencillo de esta producción. Ahí está, ya. A la
Ahora sí, ¿qué qué? Que empezando el año, vamos a iniciar con este video, el que estamos promocionando, el nuevo tema, Ya No Te Quiero, el que sigue. Ahí está, de mi amigo. A ver, bueno, échale un pedacito de una rola, porque los quieren escuchar. ¿Cuál quieres? La de... La dos. Se me acabaron los perdones. Lo pone nervioso. Se pone nervioso. Me cansé de llorar, de extrañar, de suplicar, de perdonar. Me cansé de luchar, de tenerte fe, de buscarle lo dulce al café. Ay, con un cachito. Otra, esa no me gustó. Otra. Camisa de fuerza. Me hace falta una camisa de fuerza para no ir a buscarte, para calmar mi tristeza. María Candelaria hoy no sabe qué hacer, se ha ido su infancia en un 2x3. María Candelaria, solo pienso una cosa, quitarte la vida no resuelve las cosas. María Candelaria, la vida te ama, véndame tu mano, caminemos con calma. ¿A la prima se le arrima o qué? ¿Quiero andar con tu hermana o cómo? ¿Cuál es esa? A ver, esa. O yo también, ¿no? A ver, échale. Estoy muy enamorado, qué muchacha tan bonita, ando tan ilusionado. Solo pienso en su boquita, me tiene recontrolado. Su mirada me fascina cuando estoy entre sus brazos. Ay, qué padre que es la vida. Bien, pero nunca dijiste que quiero andar con tu hermana. A ver. Yo quiero con tu hermana, prometo respetarla. Olvida mi pasado de tantas chicas y puro alcohol. Yo quiero con tu hermana, te juro me ha cambiado. Con ella si me caso ya estuvo bueno del reventón. ¡Cuñado! ¡Ay, ahí está! ¡Ay, pató lo dijera aquel! ¡Uy, uy, 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 uy! Dice mi compa el Choco. Y bueno, vamos a ir a un video para que ustedes se den el color, porque ya van a andar sonando por acá en Guadalajara. Ya lo vamos a tener en eventos. No lo dude que lo tengamos en los eventos de las radiodifusoras y también en eventos masivos. Así es que, ¿cuál video? Se me acabaron los perdones, ¿no? Está bien ese para que todo el público los esté produce viendo. ¿Produce tú? ¿Cuál quieres? Bueno, lo que se me antojó, ¿cuál se le antoja ver usted? No, pues dígame cuál quiere. Se me acaban los perdones. ¿Pero sí tenemos video de ese? Sí tenemos video de ese. ¿Sí? Perfecto. Y los invita y no ve los videos, compa. Se me acabaron los perdones con... ¡Los auténticos de la Tuba! No me busques, no, ya no quiero saber de ti, ya no me pidas amor, que por amarte ya sufrí, lo nuestro terminó, aún es tiempo de ser feliz, ya no me busques, no. Ya no me busques, no.
Te lo suplico, vete de aquí. Deja morir este amor. Hazlo por ti, hazlo por mí. ¿Para qué más dolor? Esta novela llegó a su fin. Me cansé de llorar, de extrañar, de suplicar, de perdonar. Me cansé de luchar, de tenerte fe, de buscarle lo dulce al café. Me cansé de darlo todo y recibir tristeza, de mirar cómo rompes tus promesas. Me cansé de sepultar mis ilusiones, lo siento. Se me acabaron los perdones. Somos la neta del puro cotorreo, porque están con nosotros los auténticos de la tuba. Llevaditos los muchachos, dice, oye, ¿cómo le dicen al ingeniero Panzón? No, Juanjón. Juanjón. No, también. Pero vamos a continuar. De veras, gracias por estar aquí en Conexión Grupera Televisión por Internet. Y bueno, ya decíamos, por ahí composiciones de ustedes, suyas. Ahorita no nos hago por escribir, como que no nos llega ni el desamor ni el amor, andamos neutros, pero próximamente por ahí vamos a tener que andar haciendo unas letrillas. A ti, porque acá al michoacano ya le llegó. Pues aquí van a tener la primicia, pero aquí en el grupo hay una pareja. A ver, ¿cuál es? Que pase el frente, a ver. ¿Quién? A ver. A Dani, Ramiro. A ver, ándale, Ramiro. ¿También en Oaxaca, Seire? No, puro machito para allá. ¿Eres de Oaxaca o de Chiapas? De Oaxaca. Pero el Ramiro es el... Yo soy ruso. ¿El chino? No. Somos una pareja de acordeonero y bajo sextero muy buena. Es correcto. Ahí está. Bueno, señores, decíamos, van a cerrar el año con este disco. Que bueno, déjenme decirles, ¿ya está a la venta? Ya en descarga digital ya está, porque está próximo a salir ya en cualquier tienda comercial, para que lo compren. Ya en día, ya no tarda, como unos 5 días ya. Porque en la piratería ya lleva como 1,000,000 de copias. De hecho, día. Ya en San Juan de Dios. Yo creo que ya nos van a dar un disco, ¿no? De oro. Ya, es correcto, en la piratería ya está. De hecho, antes de que ustedes llegaran a Guadalajara, ustedes traen su cotorreo aparte, la neta. Si quieren, lléguenle para allá y nosotros acá. Y bueno, antes de que llegaran a Guadalajara, pues ya habían vendido 1,000,000 de copias. Esto se llama Los Auténticos de la Tuba y lleva por nombre este disco. Ya no te quiero. Ya no te quiero, mujer. Ya no te quiero. Este es un tema de un señor argentino llamado Vicentico. De los fabulosos Kyla, dice, ya no te quiero, no siento nada, soy tan vacío como el silencio de tu cara. Ahí para que lo esperen a principios de año. A principios de año trae nada más y nada menos que Ya No Béisbol, 11 temas, para que bueno, usted se deleite con Los Auténticos de la Tuba. Así es que bueno, vamos a continuar, mi querido Bambán, en todos tuyos, aquellos sí, medio raros. Es que trae a carrilla todos acá. ¿Por qué te dicen que eres oriental tú, si ni se te nota, eh? No, ¿verdad? Yo creo que es que le mordió. Deja abro los ojos para ver si me dicen... Que le volteen el reflector, que porque... ¡Ay, gringo! No, lo güero se nota, eh. Oye, bueno, presentaciones aquí en Guadalajara, dices que todavía no, hasta el próximo año. ¿Y acá por la República o lugares cerca que estén? Bueno, vamos a cerrar el año con mucho trabajo, de verdad que somos muy bendecidos, le estamos echando muchas ganas, cerramos el año muy bien, vamos al Estado de México y entrando el año igual, ya empezamos la gira, la promoción, gira y promoción, o sea, pero echándole muchas ganas y muy contento de estar aquí en Guadalajara, verdad que hay mucha gente bonita y muchachas hermosas. Es correcto. Ya platicábamos, pero casi no, casi no. Sí, ya platicábamos que aquí en Guadalajara ya fueron a degustar la comida típica, ¿no? Ya fueron al pozole. Que les encantó el caudillo, dicen. Ya fueron a las ahogadas. Ya fuimos a probar el pozole, ya fuimos a probar la torta ahogada. Muy, muy bueno. Nomás falta la birria que dicen por ahí que nos la prometieron, pero a ver si se nos hace.
de tráfico también. Porque déjenme decirles, ya les pregunté en la radio, pero ustedes que no nos vieron y que no nos escucharon, les gustan las ahogadas de buche, los muchachos, ¿no? Pues dice. No, ¿qué tal? No. A veces, no tanto. Depende de la ocasión. Es correcto. Mi querido Bombán, yo quiero saber, estás en un programa grupero, todos traemos botas para unas pataditas y el vato se viene con las pantuflas ahí y velo. Es que esto es para comodidad. ¿Eh? De hecho, parecen tortas ahogadas, mi querido. A ver, por son favor. Son los de Astro Boy. Enfoca. Son los de Cometín, para todos aquellos de... Ahí está. Compa, nosotros tenemos botas. Es un programa grupero. Nadie me trae unas botas para el próximo motor, unas traibaleras. Una patineta aquí pura bota hasta atrás. ¿Cómo se verá con botas el Bamba? Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ir con un musical. Estos muchachos, ¿cuál van a tocar ahorita? ¿Cuál rolita? Ahorita venimos a tocarles las de atrás. No, crea. Venimos a mostrarles nuestros cortes, a Macarón los Perdones, Te Contaré Mi Amor, y si nos lo permiten, pues a estrenar, a darles la primicia el de Ya No Te Quiero. Los cortes, que no te entendí nada. ¿Cuál es? ¿Otra vez? También están perros los cortes, ¿eh? Te Contaré Mi Amor, Se Macarón los Perdones, y si nos dan la primicia, pues tocamos la Ya No Te Quiero. Ya está. Entonces nos vamos a ir con este musical, se llama nada más y nada menos Te Condeno a Mi Amor. Ellos son los auténticos de la Tuba. Porque eres así de preciosa, que al mirarte se me enchina toda la piel. Vas volando como mariposa y no quiero otra cosa que estar donde estés. Porque tienes carita de ángel, te sonríes y pones mi mundo al revés. Porque yo me dedico a soñarte y con solo pensarte del suelo despego los pies. Te condenaré para siempre, amor, a ser dueña de mi corazón. Y te besaré una y otra vez cada noche hasta que salga el sol. Te condenaré y no habrá perdón, serás mía sin condenar. Te condeno a mi amor. Mi puro auténtico de la Tuba chiquititita. Porque tienes carita de ángel, te sonríes y pones mi mundo al revés. Porque yo me dedico a soñarte y con solo pensarte del suelo despego los pies. Te condenaré para siempre, amor, a ser dueña de mi corazón. Y te besaré una y otra vez cada noche hasta que salga el sol. Te condenaré y no habrá perdón, serás mía sin condición. Te protegeré, no tengas temor. Lo que pidas de mí te lo doy. Te condeno a mi amor. Bien, ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció esta rolita con los auténticos de la Tuba? Señores, aquí tenemos a Cantinflas, mi querido Cantinflas. A ver, un paso al frente, por favor, un paso al frente. ¿A poco no me veo guapo? Vuelta. Vuelta. ¿A poco no me veo guapo? Acá, a ver. Pero bueno. Oye. A ver. Quiero que vean nomás qué porte. Ta 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 ra 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 ta ta ta. No, no, pone una de Eric Rincón. A ver, ruédate tantito. No. A ver.
espérate. Bueno, señores, vamos a continuar con más. El Oriental ya trae sus tenis. Ahí está. Va a ser el nuevo look. De hecho, se ven mejor con esos que con las botas ustedes, señores. Y vamos a continuar con más. Déjenme agradecer aquí a este bar. Estamos en el bar, nada más y nada menos que aquí está el nombre. Bar Pepín el Bandolero. Estamos ubicados nada más y nada menos que en Avenida San Rafael 652A. Avenida del Parque. Del Parque, hijo de su, qué barbaridad. Es que acá está el Parque San Rafael. Para toda la gente que no conoce Guadalajara, como mi amiga Mari, como también Ya lo conocieron, creo que el tour de hoy suficiente para conocerlo, ¿no? Por cierto, déjeme decirle que Mari se está durmiendo. O somos muy aburridos, Mari, o la neta el recorrido, el tour Mari, que se aventó. Mari, ven por favor. Sí, Mari, ven Mari, por favor. A ver, Mari, hasta pareces de México, ven. Ven, por favor, Mari. Mari. Una porra para Mari. Mari no quiere pasar. Entonces, queremos agradecer las atenciones de nada más y nada menos que Bar Pepín el Bandolero, que está en Avenida del Parque 652A. Estamos aquí a unas cuadras de la Glorieta del Charro, aquí a unos cuantos metros del gym, que dicen que es de la vieja de Alejandro, ¿sí es cierto? Acabo de salir yo de ahí. Dicen. Bueno, estamos también aquí a un ladito del Parque San Rafael, bueno, para la gente que es de Guadalajara. ¿Dónde está la clínica? De la clínica 78 del Seguro Social, y bueno, aquí estamos muy céntricos, entonces en Bar Pepín el Bandolero, que déjeme decirle, todos los viernes tiene música de salsa, la verdad se pone tremendo el lugar, se pone sabroso para que usted se venga a bailar. Los sábados está nada más y nada menos que las bandas, las mejores bandas de Guadalajara y sus alrededores, están por aquí presentándose en Bar Pepín el Bandolero, que está en Avenida del Parque 652A. Porque me dijeron, así es. Vamos a continuar con más. Y bueno, mi querido Cantinflas, ¿con qué seguimos? Oye, a ver. Pues, que ya me pasen mis tenis, porque estas más me están apretando los pies. Es bandero, no me dijiste que me acoplara lo bandero, ¿no? Es correcto. A ver, mijo, pregúnteles algo. A ver, muchachos, ¿cómo te sientes con esos tenis tú ahora? ¿No te ves guapo? Claro que sí, mira, me veo muy guapo. Me parezco al Bam Bam. No. Compa, eso es nomás un estilo. Oye, pero para la próxima yo sí quiero unas botitas acá, cortesía de ustedes, porque... Barco. Con este chaleco ando buscando barco. Es que, lo que pasa es que ustedes igual son de Chihuahua, pero aquí hay una avenida que se llama López Mateo. Que no son de Chihuahua, bueno, sabe. No son de aquí, no conocen. No conocen, pero aquí hay una avenida que se inunda muchísimo, entonces hay que estar preparados, porque si no... Ah, sí, ya me preparo. Con eso. Sí. No, pero ya van a salir a la venta chalecos Bamán, igual ahorita van a pasar por ahí abajo los teléfonos. Para que siempre esté prevenido, ¿no? Bueno, vamos a continuar ya ahora sí, en serio, porque el Bamán trae su fiesta aparte, el vato. Entonces, déjeme decirle, ¿hay algún proyecto que es lo que los hizo andar ahí con Fernando Camacho y compañía? ¿Algún proyecto? No les digas, pero ¿piensas dejar la agrupación e irte con ellos? No. Nada que ver con eso, soy fiel auténtico de la tuya. Así decía Toño Lizárraga y así decía Claudio Alcaraz, así decían, ¿eh? Igual que tú, no. Todo bien. Que se va a San José. No, aquí estamos al millón, estamos bien puestos, sembrados aquí en Auténticos de la Tuya. Igual, decía, aquí estamos al millón, la neta, ¿eh? Y ya no están. Pues a lo mejor en un futuro, pues. Ahí así está. Que se busca vocalista. Bueno, entonces, pues ya ven si que... Si mañana me corren, pues ya vengo a buscarlo usted, ¿no? ¿Y a mí para qué? Usted me está sonsacando. Es correcto, porque déjeme decirle que Toño Lizárraga, no, pero él siempre sí lo dijo, que ya se iba, entonces ya se fue. Claudio Alcaraz no dijo, pero me lo corrieron. Entonces, mi compa, ¿cómo te llamas? Alex, que es vocalista de Los Auténticos de la Tuba, bueno, y que trabajan ahí con nada más y nada menos que la gente de La Arrolladora y también de la MS. Próximas presentaciones, ya hablábamos de que, bueno, yo creo que los tendremos, si Dios quiere, el año que entra en fiestas de octubre, que es un ojalá y estén por ahí, si Mari se mueve bien. ¿Sí, Mari? ¿Sí te mueves bien? Es que dice que sí. ¿Ustedes qué dicen? No, pues sí, muy movida. Le echa muchas ganas a la campeona. Sí, claro. ¿Y para trabajar? No, pues para trabajar. Bueno. Entonces, tenerlos por aquí en Guadalajara en fiestas de octubre, en esta plataforma. Y bueno, yo se los platicaba en radio. Si ustedes pegan en Guadalajara,
ténganlo por seguro que van a pegar en toda la República, porque Guadalajara es una plataforma muy importante, porque bueno, está obviamente la Ciudad de México, que es mucho más grande y todo esto, pero ahí sí como que dividen los géneros. Entonces, cuando en Guadalajara pega un tema, es seguro que pegará. Entonces, vamos a ver cómo les va. No, hombre, pues primeramente Dios te escuche, como decimos ahí en Chihuahua, y pues puro para adelante. Primeramente es lo que andamos buscando, consolidar Auténticos de la Tuba. Así es. Vamos a ir con otra rolita. El michoacano quiere hablar, mi querido michoacano. Hola. No, pues las redes sociales, claro que sí, por ahí en Twitter, A de la Tuba. En el canal de YouTube, Los Auténticos de la Tuba. Facebook, igual, Los Auténticos de la Tuba, para que se enteren de qué hacemos, qué no hacemos, qué traemos, qué no traemos. Vestidos, desvestidos y fechas por ahí. El apagón que vio es que llegó la Comisión Federal de Electricidad y como no habíamos pagado la luz aquí en el bar Pepín, el bandolero, pero luego les dimos una mochada y les subieron en caliente. Vámonos a ir con otro tema. ¿Cuál vamos a escuchar? Luego nos quedamos con Te Condeno a Mi Amor. Así es, vámonos con esto. Se llama Te Condeno a Mi Amor. Ellos son Los Auténticos de la Tuba. Fuga. Ya no me busques, no. Ya no quiero saber de ti. Ya no me pidas amor, que por amarte ya sufrí. Lo nuestro terminó. Aún es tiempo de ser feliz. Ya no me busques, no. Que tu presencia me hace mal. Entiende, por favor. Así no puedo olvidar. Te diré mi razón. No te he dejado de amar. Me cansé de llorar, de extrañar, de suplicar, de perdonar. Me cansé de luchar, de tenerte fe, de buscarle lo dulce al café. Me cansé de darlo todo y recibir tristezas, de mirar cómo rompes tus promesas. Me cansé de sepultar mis ilusiones. Lo siento, se me acabaron los perdones. Y puros auténticos de la Tuba, mija. Ya no me busques, no. Te lo suplico, vete de aquí. Deja morir este amor. Hazlo por ti, hazlo por mí. ¿Para qué más dolor? Esta novela llegó a su fin. Me cansé de llorar, de extrañar, de suplicar, de perdonar. Me cansé de luchar, de tenerte fe, de buscarle lo dulce al café. Me cansé de darlo todo y recibir tristezas, de mirar cómo rompes tus promesas. Me cansé de sepultar mis ilusiones. Lo siento, me acabaron los perdones. Viene, ya estamos de regreso y ellos fueron, ellos son los auténticos de la Tuba. ¡Ay, Jesús! ¡Qué barbaridad! La neta huele medio federal. No es cierto, no es cierto. Mi querido Víctor Zárate, enfoque por acá.
el vato trae los calcetines rotos y bueno, a ver. Nah, no es cierto, no, ¿qué pasó? Yo los meto en cal siempre para que no apesten. A ver, mi querido, ¿qué es ese ridículo que estás haciendo? No es ridículo, lo que pasa es que pues, yo quiero que la gente me conozca tal cual soy, entonces. Mire, aquí en Conexión Grupera queremos llegar a toda la gente y hacemos hasta el ridículo más ridículo. Y bueno, esta es una parte de lo... ¿Por qué no te quites el pantalón, hermano? Ah, no me has dicho. No, ¿qué pasó? Bueno, vamos a despedir ya el programa agradeciéndole el favor de su atención. De veras, gracias a usted de que nos está sintonizando en la oficina, en la casa, en el taller. ¿Cómo era? En la casa, en el taller, en la oficina. Vea usted de Conexión Grupera, ¿es correcto? Sí, claro, es correcto. Hasta en el baño, véanos. Así es. Y yo insisto, Mari ya está enfadada y yo quiero que pase. Mari. Sí. Que pase. ¿No? Vaya, tráigasela. Sí. ¿Yo? Sí. Ya está. Voy a ir a traerla. A ver. Síguelo. Tatán, 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 tatán. Tarararara. Mari. Platícanos, Mari. Cuéntanos del tour que se dieron hace rato por Guadalajara. A ver, ¿quién tuvo la culpa de eso? ¿El GPS o tú? El GPS. ¿De quién fue el GPS? Déjenme decirles que ella es la culpable a favor de que esté aquí con nosotros, los auténticos de la tuba. Ella es la culpable de que ande por acá con nosotros, Saúl el Jaguar. Ella es la culpable de que esté por acá próximamente con nosotros, Germán Montero. ¿Y quién más? Y la leyenda. La leyenda, esta agrupación norteña, del norte. Del norte. Sí, es correcto. Mi querida Mari, ¿en dónde pueden encontrar todos los datos de las agrupaciones que manejan? En el Twitter, en el Facebook, en sus páginas de internet. Si me dices cuáles son. El Twitter de Auténticos es @adelatuba. El Face están como Auténticos de la Tuba. En YouTube están también como Auténticos de la Tuba. Y bueno, déjeme decirle que bueno, Mari, así la ve, no es así tan seria ni nada de eso. Lo que pasa es que se aventaron un tour de como 3 horas aquí en Guadalajara. Para los que conocen por allá por Patri y todos aquellos lares, estaba hasta la madre de carros. Oye, decían que venían para acá y andaban allá por acueducto, ¿eh? Parecía la capital allá. ¿Dónde? Allá, dice. Mi querida Mari, muchísimas gracias, pero antes de que te retires, ¿te puedes dar una vueltecita, por favor? Sí. Vuelta. Pero bueno, ya se fue Mari. También queremos agradecer a José Luis. ¿Y cómo se llama este muchachón? Ah, se llama ¿qué? Joaquín. ¿Cómo? Alias el Topi. El Topi. El Topi, o sea, no es... Cuando lo invierte. ¿Van a querer? No, es Topi. Topi. Que me pare, dice. Bueno, nos vamos a despedir con una rolita más, de veras agradeciendo a estos muchachos que están por aquí en Guadalajara. Y bueno, otra vez tu nombre, porque no me acuerdo. Francisco Javier. ¿De? Del estado de Oaxaca. ¿Y tocas? La tuba. Ramiro Luna, del estado de Tijuana. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado acá en Guadalajara, por haber estado en esta entrevista y los esperamos pronto de regreso. No, gracias a ustedes por este espacio que nos dan aquí para también la gente nos conozca y saludos a Guadalajara. Igual, muchas gracias por abrirnos las puertas de su corazón y por tenernos siempre en mente. Esperemos no defraudarlos y la verdad, muchas gracias. Estamos muy complacidos de estar aquí en este estado tan bonito, la verdad. Bueno, y también por acá. Alex Mariscal, primera voz auténtico de la Tuba, pues agradecer a Conexión Grupera por el espacio que nos están dando, a toda la raza de Guadalajara, muchas gracias por permitirnos entrar en cada uno de sus hogares, por abrirnos las puertas de su corazón, no les vamos a fallar, aquí andamos al millonzote, el año que entra por acá nos vemos, verán primeramente Dios y echarle muchas ganas. Aprovechando la recta, también queremos mandarle de parte de sus compas auténticos de la Tuba que pase una feliz Navidad, un próspero año nuevo, muchas bendiciones, abrazos y besos. Arre. Arre Lulú, dice el vato. Claro que sí, por aquí Ricardo Rojo en la batería. De verdad, muchas gracias. Y nos han abierto las puertas aquí en su programa. Y seguimos adelante. Y aquí le paso a mí. Claro que sí, a Dan Arriola en el Bajo Sexto. Muchas gracias por esta bonita invitación a este bonito programa. Es muy, muy chido, como dijera mi compadre Alex. Muy chido, muchas gracias y estamos agradecidos. Gracias. Ya está. Bueno, pues nos vamos a despedir con una rolita más. ¿Con cuál vamos a despedir? Nos vamos a ir... Con la de Se Me Acabaron Los Perdones, a toda la raza, no dejen de ver Conexión Grupera aquí con los compas, está todo el maíz.
Así es. Bueno, nos despedimos. Quiero agradecer a todo el equipo, a Víctor Zárate en la cámara, a la Juanjón, a Juan José Gutiérrez en el control. Mi querido Bambam, vámonos que ya nos vieron. Vámonos, vámonos. Pues no se pierdan la próxima edición de Conexión Grupera y pues síganos en el 580 de AM de 11 a 12 en Conexión Grupera por Canal 58. Así es. Y bueno, también los invitamos para que nos sigan en todos lados, en las redes sociales, en todos lados donde está Conexión Grupera. Por favor, YouTube, ayúdenos a llegar a los 4 millones de reproducciones. Tenemos 3,600,000 y pronto llegaremos a los 4 millones con su apoyo. En YouTube estamos Conexión Grupera TV, ¿ok? Ahí va a poder ver todas las entrevistas que le hemos hecho a La Arrolladora, a la MS, a Los Auténticos de la Tuba, a Sobre el Jaguar, a Germán Montero, a Espinosa Paz, etcétera, etcétera, etcétera. Nos despedimos. Mi nombre es Guillermo Cos. Quédese aquí en Conexión Grupera. Y estuvieron con nosotros. Ellos son los auténticos de la Tuba. Cuídense mucho, pórtese bien, que descanse. Si va a luchar, lucha enmascarado, porque sí da, ¿ok? Adiós. No quiero que te enteres que te estoy hablando a ti. Voy a decirlo al viento y que te envuelvas el rumor. Y que en las noches al dormir te ronden los fantasmas y el miedo, que te hable tu conciencia y creas que haya sido Dios. Ya no te quiero, no siento nada, soy tan vacío como el silencio de tu cara. Ya no te quiero, estás marcada, pues me enseñaste a dar silencio por amor. Yo quiero que te enteres que la gente ya escuchó, que te cambió la suerte y que sepan cómo fue. Y sientas que en el aire hay algo frío dando vueltas y vueltas, que vivas presintiendo que algo malo te tocó. Ya no te quiero, no siento nada, estoy vacío como el silencio de tu cara. Ya no te quiero, no existe nada, pues me enseñaste a dar silencio por amor. Siento nada, soy tan vacío como el silencio de tu cara. Ya no te quiero y ya ni te odio, pues me enseñaste a dar silencio por amor. Pues me enseñaste a dar silencio por amor. Me cansé de llorar.